Mismo tesón que en los difíciles días de la clandestinidad, la CTC revolucionaria convoca al pueblo para respaldar al gobierno del doctor Fidel Castro y para condenar enérgicamente los cobardes bombardeos realizados contra Cuba por los miserables conjurados de la reacción. Y el pueblo acude multitudinariamente para escuchar la palabra del presidente de Orticós, los comandantes Raúl Castro, Almeida, Guevara, Cubelas y Camilo Cienfuegos, en apoyo de la revolución triunfante. David Salvador, responsable máximo del pujante obrerismo cubano, pronuncia un valiente discurso acusando a los cobardes criminales que una vez ensangrentaron a Cuba y que ahora pretenden volver para sumirnos en la ignominia de 7 años de dictadura. El presidente de la República, doctor Osvaldo Orticós Torrado, destaca que el cuartel y la defensa del gobierno revolucionario son el propio pueblo de que hablara Fidel Castro en Camagüey. Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agradece los generosos aportes hechos por el pueblo para la compra de implementos bélicos, pero señala que el gobierno tendrá dinero suficiente para comprar armas que garanticen la seguridad ciudadana. La emoción final está reservada para el instante en que Fidel vuelva a dialogar con su pueblo. Silencio ahoga los pechos tras del apoteósico saludo al líder máximo de la revolución humanista y comienza la alocución en que se resuelve uno de los instantes vitales de la patria. Fidel habla de los peligros de la contrarrevolución, confirma que la reforma agraria va y anuncia el restablecimiento de los tribunales revolucionarios como dramática y necesarísima solución que Cuba reclama. Como saludo a la próxima celebración del segundo Congreso Latinoamericano de Juventudes, que tendrá lugar en Chile del 9 al 13 de marzo, el noticiero ICAIC presenta unas históricas escenas de la clausura del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, efectuado en La Habana en agosto de 1960. Llegan a la tribuna. El diputado venezolano Fabricio Ojeda habla a nombre de la juventud latinoamericana. Un joven colombiano interpreta una pegajosa melodía dedicada a la revolución cubana. Con la natural expectación que produce el anuncio de que esa noche hará importantes declaraciones, el primer ministro comienza sus palabras. Y ese pueblo aquí, delante de nosotros, queremos también consultarlo para que el pueblo también participe directamente en esta medida. El comandante Raúl Castro y el presidente de Orticós instan a Fidel a que no continúe por la súbita afonía que le obliga a interrumpirse, y el primer ministro accede a que sea Raúl quien haga uso de la palabra. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Hoy aquí no hablará Cuba, sino toda nuestra América Latina. Mientras el comandante Raúl Castro habla,
El primer ministro recupera su voz y vuelve a ocupar los micrófonos en el momento de más extraordinaria emoción. La noche es doblemente histórica. No solo se clausura el Congreso de Juventudes, sino que Fidel da lectura a la resolución que nacionaliza los monopolios y las compañías norteamericanas imperialistas que durante muchos años explotaron al pueblo cubano. La verdadera independencia cubana se consolida de este modo. Como homenaje a los pueblos que aún son explotados y saqueados por el imperialismo, cada central azucarero nacionalizado llevará el nombre de una república latinoamericana. El 6 de agosto de 1960 marca el inicio de la segunda independencia de América. Compañía Cubana de Electricidad. Voz, Compañía Cubana de Teléfonos. King Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24. United Fruit Company. Todos corean, el popular se llamaba, frase atribuida a un general Mambí. El gobierno cubano plantea una indemnización en términos razonables que Estados Unidos no acepta. La 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 la. El pueblo protagoniza el único funeral alegre de su historia, el entierro de las compañías norteamericanas. Un carnaval revolucionario que concluye en el malecón habanero con los ataúdes lanzados al mar con rumbo norte. Años el 60 surgieron los comités, hace cuatro años el 60 surgieron los comités, con una labor en pie, la que al pueblo hoy le presenta. Pronto Fidel se dio cuenta y le informó a la nación por la gran cooperación del CDR realizada, al ver que ha sido aplastada la contrarrevolución. El coordinador nacional de los CDR, José Matar, dijo que sus 2 millones de miembros estarán donde los reclame la patria en los momentos precisos. Fidel entregó al coordinador de La Habana, Guillermo Rodríguez, el trofeo que ganó esta provincia en la emulación. Compañeros y compañeras de los Comités de Defensa de la Revolución. Como todos los... El pueblo tiene un conocimiento profundo de la revolución, pero todos debemos estudiar para solucionar inteligentemente cada problema que nos plantea la construcción de una sociedad nueva. La reforma urbana ha sido deficiente en el cobro de alquileres, pero jamás la revolución desalojará una familia poniéndole los muebles en la calle. Año por año, nos acercamos más al día en que las necesidades de todos, de una casa higiénica y decente para vivir, sean satisfechas. Las condiciones de nuestro clima y tierra son superiores a Europa. Aplicando la técnica y la ciencia, difícilmente puede haber un país en el mundo que compita con nosotros en la producción agrícola. Para el próximo año, en el interior del país se distribuirá libremente la leche y en enero 60 millones de huevos mensuales. Debemos ponernos un límite de tiempo, y es que finalizando 1965 se suprima la libreta de viandas. Hay un mal del que quiero hablar.
La hipertrofia de la administración es el burocratismo, manifestación pequeño burgués en el estado proletario. A medida que avancemos en capacidad de organizar y crear, las masas comprenderán más las ideas revolucionarias. El pueblo no pedirá milagros, pero tiene el derecho de pedir que se haga todo lo que se pueda hacer. Nuestro deber con los fundadores del marxismo es luchar unidos por el prestigio y triunfo de sus ideas. Nuestros éxitos desarmarán a los calumniadores y los dejarán en la impotencia. La sepamos emplear por el triunfo de nuestra revolución, por la marcha hacia adelante de nuestra revolución, por la victoria de nuestras ideas. Y así estaremos en este centenario cumpliendo con nuestro principal y primer deber, patria o muerte. Eso es.